en Entrevistas Ágora tendremos de invitado a la productora de animación Piraña Animation, empresa encabezada por Adam Lee, Ballet Zip y Carlos Correa, y creadora de la serie Doco y la popular Cuenticos Mágicos, en el cual tiene el personaje Frailejón Ernesto Pérez. Hoy nos contarán sobre sus experiencias y éxitos en estos más de 10 años en el mundo de la animación y el videojuego. Bienvenidos hoy a Entrevistas Ágora. Hoy tenemos como invitado a dos grandes amigos, a Ballet y a Carlos, quienes son de la productora de animación Piraña y quienes últimamente los conocemos bastante por uno de los éxitos que ha tenido en los medios, en las redes sociales, en la televisión y demás, que ha sido con la serie de Señal Colombia Cuenticos Mágicos y más específicamente con el personaje de Frailejón, Ernesto Pérez. Entonces, pues, bienvenidos Ballet y Carlos a Entrevistas Ágora. Hola, buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por invitarnos a este programa. Ricardo, muchas gracias a todos por habernos invitado a Entrevistas Ágora. Bueno, gustaría que nos contara primero, pues, que nos hablen un poco de ustedes como casa productora de animación, como estudio de animación, como Piraña. ¿Cómo surge Piraña? Piraña nace del afán de hacer cosas propias y contenidos que dejen mensajes enriquecedores para la sociedad. Yo tengo una pregunta, ¿por qué se llama Piraña? O sea, ¿Piraña de lasagna? ¿De lasaña? No, Piraña viene de un pescado que es la piraña, que es del Amazonas. Entonces nosotros dijimos, en esa época teníamos una agencia de publicidad, dijimos no más clientes, vamos a hacer un poco como a creer en nosotros y a trabajar en equipo y ser más agresivos con nuestras ideas, creer más. Entonces buscábamos un animal que nos representara, que fuera salvaje, que fuera fuerte, voraz, pero a su vez que fuera chiquitico. Y la piraña es un animal algo así, es un pescadito chiquitico que muerde bien duro. Claro. ¿Qué piraña? Porque no existía el dominio, la ñ de piraña. Entonces tocó ponerle una G y una N, que supuestamente significa ñ en internet. Entonces quedó piraña. Yo pensé que piraña era, pues sí, es un animal pequeño, pero que cuando está en equipo es voraz, totalmente voraz. Entonces siempre lo pensé así por ese lado, que las piraguas somos cada uno de los que están dentro de piraña y somos voraces así. Pero cuando yo conocí a Valer le hice exactamente la misma pregunta, ¿por qué piraña es? Y luego pensé yo, es porque en el internet no existe la ñ. Y explico yo, sí, yo, ah, bueno, listo, ya entendí, sí, sí. No, todos somos pirañitas. ¿Y quiénes comienzan Piraña? Piraña inicia con Adam Lee y conmigo. Después se integra una persona que se llamaba Giuseppe. Y después se integra Fernando Sierra al proyecto. Después se alejan y quedamos solo Adam Lee y yo. Y después vuelve solo Fernando a cumplir el área de Pailén. Ah, ok. Sí. Me acuerdo que cuando conocí a Lee yo tuve una pena con ella porque yo no sabía que Lee era mujer y se llama Dan. Entonces yo, buenas, por favor, el señor Adam, si habla con él, si yo habla con ellos. Ay, lo siento, le dije, ¿sabes? Pero, ¿cómo comienza? O sea, ¿cuáles fueron los primeros proyectos de Piraña? El primer proyecto, fue un proyecto que se llamaba No Pepino. ¿Cuál? Sano Pepino. Más que le quitamos la Z, porque se veía más bonito. ¿Pero era animación o videojuego? Era un videojuego. Sí, no fue el primero, después Dar Online y ahí siguieron los proyectos. ¿Dónde comienza, o sea, dónde se conoce en Lee usted? En la universidad. ¿Ahí comienza Piraña o es desde posterior? No, eso, o sea, Piraña sale más adelante. ¿Sí? Nos conocemos desde la universidad. En un bar. Después sí nos unimos, pusimos una agencia de publicidad. Cerramos, pusimos un bar, cerramos, pusimos un San Andresito de películas piratas, cerramos, formamos Piraña y esa nunca la cerramos. ¿En qué momento pasan del videojuego a la animación?
Pasamos de hace aproximadamente unos 7 años, decidimos ya enfocarnos solo en animación. ¿Por qué? En ese momento la industria de los videojuegos no estaba muy sólida, era muy volátil. A veces había trabajo, a veces no había trabajo. Mientras que los videojuegos eran una industria un poco más sólida. Entonces por eso decidimos meternos con el sector de los videojuegos. Digo, de la animación. Sí. ¿Cuáles fueron las primeras animaciones? La primera animación que ganó un festival fue Yo Mujer, que ganó a Mejor Film Minuto. Esa fue la primera animación que hicimos. Después hicimos una del agua, que se llamaba Planta. Y una de unos esqueletos. Después sacamos un comercial para la Auditoría General de la República. Y ahí empezamos a sacar como comerciales, infografías, y empezó todo lo de animación. Pero hay una particularidad, o sea, hay algo que me parece muy particular, y es que Piraña en cierta forma tiene una estética propia. ¿Esa estética se debe a qué? Los personajes son bastante monstruosos. Entonces, Lee tiene esa característica de hacer personajes monstruos. Y yo tengo una característica de hacer personajes orejones, o sea, con orejas grandes y femeninos. Entonces esa combinación hizo una ilustración bastante diferente. Digamos, tomando en cuenta el éxito que ya ha tenido con Señal Colombia y Cuenticos Mágicos, ¿cómo surge Cuenticos Mágicos? Cuenticos Mágicos, buscamos una serie que enseñara a niños a hacer las cosas como bien, aplicar su bloqueador, dormir temprano, comer sano. Hay cosas básicas que son complejas de enseñar a un niño, que con una canción es mucho más fácil. Pero inspirado porque, o sea, ¿cómo surgen en ese momento las ganas de hacerla? Inspirado también en buscar contenido para YouTube que fuera viral, que fuera corto y que fuera enfocado en niños. Ah, ok. ¿Cuáles fueron las primeras cosas que hicieron? Estuvo el rey sapo, el cocodrilo y el dinosaurio, el rey sapo 2, los cocos, esos fueron los primeros. Y amigo Coco, yo soy tu amigo Coco. Divertido. Desde antes, de ahí ya estábamos haciendo eso, la de mi amigo Coco, y bueno, unas cositas, ya estábamos desarrollando como cosas ahí, ya Piragna tenía ya más, algo más establecido, más desarrollado, ¿no? Y pues necesitaban como una parte de sonido y pues ahí entro yo. ¿Cómo fue el llegar a Señal Colombia con Cuenticos Mágicos? ¿Qué tuvieron que hacer? Pues es el mercado de coproducción, que es un mercado donde todas las personas con una empresa pueden concursar que tengan contenido audiovisual y sea un contenido educativo, un contenido impactante, un contenido regional que sirva para que tenga como la relación con el contenido de Señal Colombia. Entonces, en este mercado nosotros participamos y pues les gustó el contenido y fuimos coproductores. El coproductor dice que Señal da una parte, nosotros una parte, para crear un contenido audiovisual. También fue importante que creo que en esa época Señal Colombia no tenía contenido para preescolares, entonces eso le llamó también mucho la atención, el tenerse algo para los chicos de primera infancia. Aunque pues bueno, Señal decía que no, nuestra música y las canciones no eran muy
muy muy infantiles, pero pues era también parte de la producción, ¿no? O sea, que no fueran totalmente infantiles, sino que también gustaran a los grandecitos, para que los papás los pusieran las canciones. ¿Cuántas temporadas ya llevan? Dos temporadas, sí. ¿Y qué cuántas temporadas más siguen o cómo se ha venido como expandiendo? Pues por ahora sí hemos hablado de una tercera temporada como Cuentitos Mágicos 3, pero eso solo ha sido en planteamiento mental. Pero pues sí, sí es la posibilidad, claro, sería bonito. Y pero yo estoy viendo por redes que están haciendo algo relacionado con Halloween, con Cuentitos Mágicos. Ah, esas son las canciones. Son las canciones que nosotros teníamos, sino que ya aprovechando el boom de Alejandro Ernesto Pérez, pues queremos que no solo se enfoquen en, o sea, quitar un poquito el enfoque de Fray Lejón para que vaya a los chicos de a los de Cuentitos Mágicos, ¿no? Y pues que se escuchen todas las canciones que se han hecho, que no han sido pocas, sino que son bastante, son grandes y, bueno, viendo ahorita en el auditorio, gustan bastante. Ahí la gente le gusta las canciones de Cuentitos Mágicos. Dale, vamos a hacer un momento una pausa institucional y ahorita continuamos con lo que ya sería el éxito que ha tenido Cuenticos Mágicos y ya con Fray Lejón Ernesto Pérez. Pausa institucional. Bueno, regresamos a Entrevista Ágora. Tenemos invitado a Carlos, integrante de la casa productora de animación Piraña, casa productora que realiza series para Señal Colombia como Cuenticos Mágicos o Alfa para Canal Capital. Y Carlos es quien es el protagonista o el que hace la voz y composición del personaje que volvió viral llamado Fray Lejón Ernesto Pérez. Entonces quisiera que nos contara cómo fue la llegada de ese boom del Fray Lejón. Bueno, la llegada del boom pues fue algo sorpresivo, la verdad. Fue muy sorpresiva el llegar al punto de que hicimos una canción hace 4 años. Y hace 4 años se desarrolló esta canción para una serie de que se llama Cuentitos Mágicos. Y de repente, no sé, llegan 4 años más adelante, una chica de señales le muestra la canción a la chica y la chica no se la puede sacar de la cabeza. Y le dice, decimos, no, pues subámosla a redes, o sea, subámosla a redes a ver qué pasa. Pongamos un reto, eso me pareció un buen detalle, poner el reto de quítate de la cabeza, y realmente nadie se la quitó de la cabeza, y después de una semana 5.000 likes, después 10.000 likes, después ya todo el mundo estaba bailándola y empiezan a salir productos y empiezan a haber bailes, ponen un bicho en 3D en la cabeza de la gente, o sea, se volvió masivo y empezó a volverse más masivo y más masivo. Era muy, muy, muy loco, muy loco. Y yo seguía pensando y analizando y analizábamos todos, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué hicimos? No hicimos nada diferente. O sea, la misma canción, es lo mismo. No habíamos hecho nada más. Sí habíamos aportado con el personaje a muchas cosas, ¿no? Porque el personaje siempre ha gustado. Sí, no arrancó ahorita, sino desde antes siempre ha estado como por ahí andando. Y señal, ven, es que este personaje es bacano y queremos hablar que Fray Lejón como que sea el que presenta todo Cuentitos y toda esta cosa. Entonces, pues, me llamaban y hacíamos eso y listo, de una, hágale. Pero ya que se vuelva tan masivo y tan grande y que todo el mundo lo quiere, que peluches y todo eso, sí me pareció demasiado loco. Pero bonito, bonito, chévere, y que la gente pues lo haya apreciado y que lo quieran tanto, eso me pareció muy bonito. A mí me pareció muy loco que cuando salió el video, pues normal, se volvió pegadizo, pero cuando vi que se volvió viral fue cuando hicieron el montaje del Fray Lejón cantando con la voz de la tiradera de Calle 13 a J Balvin, sí. Y yo, ¿qué eso? ¿Qué vaina? sí, había otro como de Godzilla, o sea, que de la tiradera de Calle 13 y no sé qué, que era como creo que era King Kong, y salía Godzilla peleando ahí, tiradera de Calle 13, sí. Con J Balvin, y pues ya salía Fray Lejón así, Fray Lejón y el resto, que era así como cascándolos a los dos, era gracioso. Fue muy bueno, fue muy chévere, o sea, y se sigue generando muchos memes, o sea, el último fue el de ¿qué? El del gobierno, del Congreso. Allá están haciendo brujería y que sí. No sé qué, y yo,
Yo cuando pum poner a Freddy, yo, ay, que se fue, pusieron a Freddy, joder, esto feliz ahí. Bueno, bueno, chévere, pues eso es divertido, o sea, es divertido que siga siendo generando tanto contenido después de que ya ha pasado bastante tiempo. Que ahorita que la viralización es como que pum, de un momento, ta 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 y se va. Se va. Está chévere, es interesante. ¿Y cómo fue la recepción para usted, como el cantante, como compositor, para la casa productora? ¿Cómo fue la recepción? ¿En qué repercutió? Ah, ha sido muy amable, ha sido muy, la gente muy bonita, ha sido muy, muy chévere saber que la gente todavía está ahí como tal y todavía me siguen presentando a mis amigos. Yo no soy muy de presentarme como, hola, ¿cómo estás, Carlos? Soy Fray Lejón Ernesto Pérez. No, a menos que sea como necesario, que no me dejan entrar a un sitio y yo no como, sí. Ven, es que yo soy la voz de Fray Ernesto Pérez. A ver, hable. Hola, ¿cómo estás? Ay, sí, era, no sé qué. Entonces, Oh, señor Don Frailejón, siga. Oh, siga, señor Don Frailejón, ya, muchas gracias. Entonces, pues, sí, así, sí, pero pues de resto no, yo sigo siendo una persona común y corriente. Sí, la gente me les gusta, o sea, les gusta. Y me gusta ver la sonrisa de la gente cuando hablo como Frailejón. Se pone un contento, digo, ay, sí, es verdad. Aunque a veces no, ¿no? Digamos, estuve en el sofá y me fui disfrazado de Frailejón. Y la gente, ay, Frailejón. Y yo, sí, soy Frailejón. Y hablas igualito. Y yo, ay, muchas gracias. Qué buen cosplay. Yo, qué casualidad. Qué casualidad. Entonces, pues sí, me ponía contento. Sí, cuando ya no sabía, entonces todo el mundo empezó a abrazarme. Y bueno, muy chévere que. Que hayan querido mucho a Frailejón y no, y a la productora pues le dio muy bien también. O sea, Piragna le dio excelente, no solo con el producto, sino que les ha dado la cabida de ampliarse más, de volverse más grandes, más pesados, ¿sí? Y es bonito, porque pues era de las principales razones por las que yo entré a Piragna, de crecer, o sea, de verlos a ellos trabajando, de ver a Ballet y ver a Lee trabajar, y decir, parce, qué chimba, o sea, qué bonitas personas son, y pues qué bueno poderles aportar con algo más, ¿no? Si yo puedo darles una mano y ellos a mí en todo, pues vamos para adelante. Y la hemos sufrido, sí, la hemos sufrido. Que pensamos, no la vamos a sufrir más, solo va a ser esta vez. Y pum, ¿no? Sale la producción y dicen a uno, tiene 5 palos para tal cosa. Bueno, hágale, de una, peguémosle, ¿sí? Porque pues eso es lo importante, lo que nos gusta de generar producción, generar contenido. Y que sea un contenido pues que valga la pena, que de verdad, sí, deje algo, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos, ¿qué otros personajes a usted le ha parecido como que son de los que más le gusta, además del Frailejón, que de los que ha interpretado dentro de Cuenticos Mágicos? Bueno, Frailejón es muy chévere porque pues es el elemental y el que trabaja con eso, pero hay muchos que son muy lindos, pero si son más un chico que le encanta... Busca amigos todo el tiempo, ¿no? Como que lo rechaza porque tiene muchos ojos. Él sí tiene muchos ojos. Tiene como 8 o 9 en una cara. Clásico diseño Lee. Sí, clásico diseño de Lee. Un bichito con muchos ojos y pues que habla bichito todo el tiempo así. Y busca amigos y una gran amistad. Mis amigos son felicidad. Bueno, es para que los niños como que crezcan y quieran estar con gente, ¿no? Que socialicen. Es como más que toda esa canción. Está también Doctor Galleta, que me parece fantástico. O sea, es una galleta que enseña a cuidar como salud y todo, que me parece que es muy importante. Uno no ser una persona seria y decir, no, es que tú tienes que comer los vegetales y todo. Mejor que una galleta te enseñe a comer vegetales. O sea, está lindo ser una galleta y que te gusten las galletas, pero pues, ¿por qué no comes vegetales? Entonces, es bonito. Mitocondria es una presencia muy bonita, es una presencia rosada que es empoderada y le gusta hacer carritos y le gusta armar cosas con cajas, ¿sí? Para quitar un poquito ese cliché de que no las niñas con muñecas y los niños con carritos, ¿no? Porque hay muchas, de verdad, muchas niñas que... Hablaba hace poquito con una chica y me decía como que es muy bonito, o sea, yo veía una cosa, un camión gigante, yo quería manejarlo, pero como era mujer, entonces no fui capaz, o sea, me decía, no, qué pena, yo soy mujer, yo no soy para eso. Entonces, pues no, las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres y los hombres pueden hacer lo mismo que las mujeres. Eso no tiene ninguna cabida, entonces fechere por esa mitocondria. Don Brócoli, pues que come dulces todos los días, es el que todo el tiempo regaña a Doctor Galleta, es a Don Brócoli porque se la pasa comiendo dulces. Entonces él también es un buen, pero canta chévere, mexicano, rancheras. A mí me pasó algo muy particular, que cuando estaba mirando redes sociales,
alguien comentaba, ¿es necesario que los personajes de las series tengan tantos ojos? Y yo leía, yo como que, sí, conociendo a Lee, sí. Sí, claro. Me gustan mucho los diseños así. Uh-huh. No, entonces, qué bonito que haya sido así. Sí. Qué bonito que también tenía, pues, haya dicho como que no, porque tiene tantos ojos. No, de una, vamos para adelante, porque es que toca quitar todos los estereotipos de que no, que son solo dos ojos, que son tres. No, es que estamos haciendo contenido imaginario y estamos tratando de que el contenido imaginario sea bonito y que tenga su particularidad para que llame la atención y que el mensaje que está dando la letra valga la pena. O sea, que la gente ya escuche la letra y diga, ah, qué bacano. O sea, que se olvide uno de que el estereotipo del monstruo, el estereotipo de la mujer o el estereotipo del hombre, que tiene que ser así y así, ¿no? Tratar de cambiar esas cosas y que el mensaje claro esté ahí, que la gente entienda, ah, bueno, estás hablando de que, pues, los niños tienen que comer ensaladas, chévere. ¿Qué cosas tienen ahorita? Ahorita estamos con la serie de Frailejón. Estamos en la producción de Frailejón, tenemos que terminarla muy pronto. Y nada, pues invitados a que la vean en Señal Colombia, se llama Frailejón y la leyenda de la gota más pura, en donde Frailejón, pues, va a estar apoyando a muchos héroes ambientales reales en su aventura para poder buscar la gota más pura. Entonces, okay, los invito a saber qué es la gota más pura. ¿Y qué recomendaría así a los estudiantes de aquí, de la universidad, que quieren dedicarse al audiovisual? Que sigan, que pa'lante, o sea, que si empiezan una carrera y tienen un sueño y ese sueño se va a cambiar, pues chévere, porque la curiosidad es importante y tener contenidos es importante. Que lo compartan con la gente, si tienen un guión que les gusta, compártanlo con sus compañeros, porque puede que este compañero te dé un aporte y te diga, oiga, esto está muy chévere, pero podría ser mejor por acá. Que no tengan miedo a las críticas. Que un producto no va a quedar igual cuando usted lo muestra a cuando termina, ¿sí? Que todo el tiempo están variando y todo el tiempo se están cambiando y a veces uno es muy escéptico y dice, no, es que esto es lo mejor del mundo y eso tiene que ser así y así y así. No, es mucho más chévere que la gente te diga, oye, mira, a mí me parece que esto sería chévere. Ah, sí, qué chimba, qué bacano. Oye, mira, esta tal cosa. Sí, bien, o sea, sean bienvenidos a las críticas, que son importantes para poder crecer. Bueno, Carlos, muchas gracias. Qué chévere tenerlo aquí en Entrevistas Ágora. Entonces, muchas gracias a todos los que nos ven y, pues, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, visitar en el canal Zoom, en las redes de la Universidad Colombiana y de el CPA. Entonces, nos veremos hasta un próximo Entrevistas Ágora. Muchas gracias, chao.